Con el tiro libre, Diego Pérez va a presionarlo. Guarín sigue el ruso, trata de escapar, pierde la pelota, rebota en el 15. El Cebolla la juega al sector donde está Cavani, saca Armero, salta Pérez otra vez con el Cebolla. Se viene el Cebolla, la tocó para el otro lado, se viene Suárez. ¡Gol! 9 del 9 del 9 del 9. Para todo. Una pelota muy importante ganada por Diego Pérez en la mitad de la cancha. Un toque justo, certero, de derecha al medio, en diagonal del Cebolla. Caigo o no caigo, mete la punta del zapato a espalda de la línea de zaguero. Y una llegada genial de Suárez. Revancha de... Sale, se complica Perea con Forlán. Recibe Giovanni Hernández. Vino para Jackson Martínez. Perea. Giovanni Hernández. Este es otro que tiene la moña en el alma, ¿eh? Que pasa para un lado mirando para el otro, como hace Pacheco. Armero. Se viene Armero. Ahí va Armero, el centro largo. Gol de Colombia. Gol de Colombia. Jackson Martínez. Veámoslo, que viene servida de la izquierda. Va Martínez al salto. Gana con golpe de cabeza. Gana bien. Gana bien. Para mí le gana perfecto el jugador de Colombia. Para mí no hay falta. Es una salida tardía por parte de Castillo. No lo toca, no hay presión. Le gana en el golpe de cabeza. Para mí correcto el delantero colombiano. Se quedó Castillo en la salida. Estamos como al principio y la presión otra vez vuelve para el equipo uruguayo. Más atrás, ahora sí, ya entramos en los 15 finales. Álvaro Pereira con el tiro de gira, viene el centro, rebotes varios y la saca la selección colombiana. Giovanni Hernández, Gargano, otra vez para Palito. Tenés terreno para avanzar, Palito, dale un poco más, Palito, dale un poco más. Viene el centro. Le dejaron terreno, le dejaron espacio ahí en el sector donde Colombia es más flojo, la parte derecha de su defensa. Ahí donde en el primer tiempo se metió Suárez para sacar el remate cruzado que dio el gol. Por ahí fue Pereira y mete el centro. Y por ahí la humanidad, las ganas, el temperamento y el salto forzado de Scotty hace que la pelota en caída ante un golero que se va a distancia. Es muy importante, sobre todo en una zona defensiva derecha de Colombia, que ha sido lo más flojo que ha tenido el equipo cafetero. Forlán toca corto con Pereira, devuelve para Forlán. Vino para Suárez, que le aguanta, quiere girar el 9, giró bien, la sacó atrás. Eguren que va, le pega el arco, el rebote. Corre Forlán por la última línea, a mitad de camino el arquero, viene el toque. ¡Gol! ¡Eguren! De 3 a 1. Los silbidos cambian por aplausos y seguramente las críticas por elogios. Y no serán tan malos como el otro día, ni serán brillantes después del tercer gol. Hay que tener equilibrio. Tavares no tenía que irse, los jugadores no había que ponerlos en un basurero, no había que empezar en la dicotomía de si de acá, de allá, si el pasaporte juega o no, cuánto ganan o cuánto meten.